AMLO revela detalles de la respuesta de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó de acuerdo con las cuatro prioridades que le planteó Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard, próximo canciller, dio lectura del documento donde el mandatario estadounidense señala que México y Estados Unidos tienen una relación fuerte y se mostró a favor de que siga así. En cuanto al tema de cooperación económica, Trump se pronunció por una renegociación exitosa y rápida del TECAN. Por el tema de migración, Trump respondió que está a favor de que en Estados Unidos entren migrantes por la vía legal, pero asumió enfático estar en contra del tránsito ilegal de personas por la frontera. A manera de despedida, Trump le dice a AMLO, le doy la bienvenida a esas reuniones sobre varios temas de importancia vital. Un México más próspero me hará muy feliz si Morena demuestra claridad de fideicomiso evitará multa de 197 MDP del INE. Horacio Duarte, si Morena demuestra que el fideicomiso no era propiedad del partido, sino de un ente privado, en este caso, Banca Firme, la multa de 197 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral por malversación de fondos será improcedente, informó el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte. Lo que estamos pidiendo es que revoque de manera absoluta el acuerdo del INE porque toda la argumentación del INE está construida sobre un tema, si Morena es dueña o no del fideicomiso. El argumento principal de nosotros es demostrar que jurídicamente no somos dueños del fideicomiso. Multa a Morena no afecta triunfo de López Obrador, asegura INE. Alejandro Suárez. Consejeros electorales aseguraron que la multa a Morena por irregularidades en el fideicomiso por los demás no pone en riesgo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya que no se comprobó que el dinero fuera usado durante las campañas. Además, reiteraron que la sanción no tiene ningún sesgo político, simplemente se apegaron a la ley. ONGs respaldan propuesta de AMLO de despenalizar drogas para pacificar el país. Manrique Gandaria. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y colectivos, respaldaron el proceso de pacificación y la despenalización de las drogas propuestos por el virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, basado en que México cuenta con una población lista para construir otros caminos. Existe una masa crítica de ciudadanos que, desde la academia, la sociedad civil organizada y el periodismo, estamos proponiendo políticas de drogas alternativas. Incluso nuestra judicatura ha reaccionado en forma contundente, declarando en reiteradas ocasiones que la prohibición vulnera derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Estamos convencidos que la discusión no consiste en preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo, refirieron. Militantes de Morena de manifiestas. Bancada de Morena presentará el 1 de septiembre iniciativa para separar la SSP de la SEGO. Gabriela Jiménez. Julio Scherer, futuro consejero jurídico de la Presidencia de la República, adelantó que la bancada de Morena presentará el 1 de septiembre la iniciativa para separar la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Vamos a resolver los temas legales con los asuntos que están tratando los integrantes del gabinete. Los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública en términos de la separación de la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Vamos muy bien, ya se está presentando la iniciativa y seguramente se presentará el 1 de septiembre, dijo a su salida de la Casa de Transición. Foto cuarto oscuro. Tras una reunión de más de 3 horas con el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, Scherer Ibarra comentó que al iniciar la 64 legislatura presentarán el proyecto de ley. Sin embargo, esta aún tendrá que ser considerada por el actual mandatario Enrique Peña Nieto, ya que la administración del tabasqueño iniciará hasta el 1 de diciembre. El 1 de septiembre es el presidente Peña quien tiene prioridad. El presidente López Obrador tendrá 2 iniciativas preferentes a partir del 1 de diciembre, explicó. El ex coordinador de campaña de Morena en el sureste del país comentó que en cuanto tome protesta López Obrador, enviará 2 iniciativas prioritarias al Congreso de la Unión. Marcelo Ebrard se reúne con canciller de Chile Carlos Lara, enviado Puerto Vallarta. Guión. El canciller de Chile, Roberto Ampuero, se reunió con Marcelo Ebrard,
integrante del equipo de transición del candidato ganador a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y quien será nombrado como secretario de Relaciones Exteriores. Ampuero dijo que en el encuentro detalló que el canciller designado, Ebrard, subraya que para el nuevo gobierno de México, desde luego, la Alianza del Pacífico, sigue siendo una articulación muy importante y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Rechaza la Coparmex figura del coordinador estatal que propone AMLO la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, teme por la creación del coordinador estatal que promueve el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que esta figura podría ser un uso partidario y electoral de los programas federales. En un comunicado, el sector patronal de México explicó que una medida como esta da pie a la pérdida de especialidad, de pericia y a la toma de decisiones erráticas. Pensionados se manifiestan en Casa de Transición integrantes de la Federación Democrática de Jubilados y Pensionados del ISSSTE y Cajas de Previsión del Gobierno de la Ciudad de México se manifestaron afuera de la casa de Andrés Manuel López Obrador. Los inconformes exigen al virtual presidente su intervención para que le solicite al actual mandatario Enrique Peña Nieto y el jefe de gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, paguen los incrementos del bono de despensa y la actualización del pago de sus pensiones. Fotos Ernesto Muñoz Video Gabriela Jiménez dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores Jubilados del Estado busca hablar con López Obrador. Piden que se le paguen sus pensiones a https://go.gl/cap4orfosetbyelsoldemexico on Tuesday, julio 24, 2018 AMLO delinea el presupuesto de egresos 2018 Gabriela Jiménez Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión privada con su gabinete social y con el equipo encargado de delinear el próximo presupuesto de egresos federales 2019. Adentro de la Casa de Transición están los futuros titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, María Luisa Albores, de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de la Secretaría de Hacienda, Carlos Ursúa. También el subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, el futuro jefe de oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, la propuesta para consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, y quien fue nominada a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México por la jefa de gobierno de la CDMX, Rosa Isela Rodríguez. Llegan integrantes de su gabinete. Esta mañana llegaron a la Casa de Transición integrantes del próximo gabinete de AMLO, entre ellos María Luisa Albores, Rosa Isela, Carlos Ursúa, Alfonso Romo y Esteban Moctezuma. Fotos Cuarto Oscuro Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá se reunirá con AMLO para mañana miércoles. En sus oficinas de la colonia Roma se tiene programada la asistencia de la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, con quien López Obrador dialogará sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, entre otros temas. López Obrador llega a sus oficinas para atender agenda en punto de las 8:30 horas. El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, llegó a sus oficinas en la Ciudad de México, en donde atenderá su agenda de trabajo de este día. Al llegar a las oficinas ubicadas en la calle de Chihuahua 216 en la colonia Roma, López Obrador adelantó, en breve entrevista, que prevé ofrecer una conferencia de prensa aproximadamente a las 14 horas. Notimex.